Agro, las siguientes empresas: Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Pla, by John Deere, conocimiento que hace crecer. Apache, el futuro está en tus manos, tu sembradora también. Sestari, 95 años, un equipo que hace historia. FMC Argentina, Espidagro, The Greener Standard. Congreso Apresid. Braco, una marca para exigir. Sumi, Agro Argentina. Carlos Amasieri, Textil y Compañía. El secreto es nuestra gente. Cisaide, Logística Internacional, Argentina, Estados Unidos. Cabaña y Banco Genético La Legua. Martín Alonso, SRL Remates Feria. Comisiones, Administraciones. Laboratorios Quimeco, apliquemos valor. Cabaña Limangus Los Choles, de Administración Cook. Sarbio, la plataforma más completa de soluciones digitales para el agro. Laboratorios Ligier, respaldando la misión de cada gota. Centro Desarrollo Agrícola, agricultura con valor. Suelo Sano, para volver a las raíces, tecnología aplicada al agro con insumos biológicos. Agrocomercial Arturo García, Sociedad Anónima, concesionario oficial Massey Ferguson, Monte Maíz, Córdoba. Ricardo Venturino, Sociedad Anónima, concesionario oficial John Deere. Catelli, concesionario oficial New Holland, Monte Maíz, Marco Juárez. Somos Agro de Sousa, representantes oficiales de Case IH y Precision Planting. Producimos alimentos y bioenergía. Concesionario oficial José Hernández, Ruta Nacional 33, número 2137, Chavás. Tanoni, Sociedad Anónima, concesionario oficial Case. Irigoyen, pulverizaciones aéreas. Don Juan Autopartes. AXA Repuestos, ferretería industrial, venta, reparación y fabricación de repuestos para sembradoras y cosechadoras. Avícola Los 12, huevos frescos y de calidad. Un nuevo programa de TDC Agro, programa número 157. Mini, no mueva la cámara, por favor. Está el mini conductor ahí atrás, el primer copete que hace con la cámara al hombro. Te falta pulso, hijo. Bueno, especial Oserin, lácteos pringlenses, o la pringlense, la quesería que está en el Parque Industrial en Coronel Pringles, nota que hicimos hace un tiempo ya. Quisimos ponernos un poco en el papel del trabajador de lo que es en esta fábrica de lácteos. Quisimos ir por una idea de nuestro productor de Coronel Pringles, Gustavito Ávila. A las 4 de la mañana fuimos a lo que es la fábrica y bueno, ellos van a trabajar antes, creo que arrancan a las 2 de la mañana. Notón, gente muy agradecida, la verdad que la pasé muy bien, me llenaron de quesos, lo van a ver ahora en la nota. Y bueno, estuvimos esta mañana recientemente, estuvimos en Monte Maíz, estuvimos con Luchi Catelli, estuvimos con la gente de Catelli. Ellos hicieron una jornada espectacular que no la pudimos cubrir porque no estábamos disponibles, digamos, pero bueno, queríamos mostrarles lo que fue la jornada de Catelli a campo. La verdad que un jornadón, tiró la casa por la ventana Catelli. Así que no se pierdan este hermoso programa. Bueno, son las 6:30 de la mañana, creo que es la nota
que más temprano hemos hecho en todo el ciclo de TDC Agro. Vamos a prender la luz, si no, no se ve nada. Todavía es de noche, vamos a ver si vemos salir el sol. Nos estamos dirigiendo al parque industrial de Coronel Pringles. Vamos a ir a filmar a Oserín. Queríamos ir a esta hora para mostrarles un poco también la hora. O sea, ellos están produciendo quesos desde la 1 de la mañana. Estamos medio dormidos todavía. Vamos a tener que despabilarnos un poquitito con alguna de las típicas preguntas nuestras. Creo que es la primera vez que estamos también en el parque industrial de Pringles. No recuerdo que hayamos venido a hacer alguna nota acá. Acá llegamos al sector industrial planificado. Bueno, llegamos. Así que bueno, en realidad yo dije que eso Serín es la marca comercial de las redes sociales, la pringlense. Así que bueno, vení, acompáñame que te voy a mostrar cómo se hace quesos acá en Pringles. Estamos con Luis y con Katy, los responsables de este lugar, que nos van a contar, digamos, desde que ingresa la leche, cómo se produce o cómo se fabrican quesos en este establecimiento. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Bien. Muy temprano, es la nota que hicimos más temprano en todo el ciclo de TDC Agro. Hemos filmado a la mañana. Pero estamos en amanecer ahora. Bueno, a nuestro productor general, con muy buen tine, se le ocurrió... Digamos, yo le tiré la data, le digo, si querés puede venir temprano, lo que pasa es que después de las 8 es cuando más movido está y bueno. Bueno, pero ustedes están desde la 1 de la mañana. Nosotros 2 a las 12. ¿A las 12 vinieron hoy? Arrancamos a las 12 de la noche. ¿Y arrancaron? Sí. Prendimos la caldera. Yo atiendo la caldera con leña, sí. A leña, o sea, porque el cepelín era muy caro. Cuando cambiamos de pastorizador, eso se encareció mucho el costo. Y me sale más barato con leña y me dura más. ¿Y la prendés a qué hora? ¿Viniste y lo primero que hiciste fue prender la caldera? Ya la prendí ayer a la tarde a las 8 y a las 12 le mando más leña, le prendo una turbina y queda automáticamente como... ¿Y eso cuánto tiempo laburas con esa caldera? ¿Cuánto tiempo la necesitas? De las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía está prendida. O sea que ustedes están mediodía... Más, hasta y hoy hasta las 2, 3 de la tarde. Y sí, nos pero... queda trabajo para la tarde. ¿15 horas? Sí. Pero no todos los días, ¿eh? No aguanta. No, yo sé que eso producen creo que 2 días a la semana. 2 días a la semana. Bien. Producción. Sí. Escúcheme, bueno, viniste, prendiste la caldera... ¿Y vos viniste a las 12? ¿Y qué los dos después vinimos. A las 12 arrancamos. Bueno, él va a recargar la caldera y yo armo todo lo que es el lavado de la tina, que se le hace un enjuague y una desinfección. Se va preparando todos los productos según el queso que vamos a elaborar y voy conectando todo lo que es la cañería, prendo la desnatadora y ya yo arranco con mi trabajo, que es envasar los quesos. Bien. Que se elaboraron anteriormente. Chicos, ¿hacen una variedad de quesos por día o en el mismo día suelen producir distintas variedades? Sí, no, hoy por ejemplo hacemos 3 variedades. Sí, y es según la venta, según los pedidos, según vamos rotando. Hoy por ejemplo, ¿qué variedades hacen? Hoy hicimos queso tibo, que es el barra, queso sardo de rallar, y ahí tenemos preparado para que caiga el queso cremoso. Que es el que vamos a ver caer el en un que van ratito. A ver ustedes. Y la cuarta tina vuelve a ser tibo. Con los mismos moldes. Volvemos a repetir. Con el mismo molde. ¿Qué es ese laburido que te queda para la tarde? Ese es el que me queda para la tarde, tirar la salmuera, lavar los moldes y todo eso. ¿Todo esto que estamos viendo acá lo hicieron hoy? Sí. Sí. ¿Cuántos kilos hicieron? ¿Saben más o menos? ¿O van ¿Y al 10% hacer? Por cuánto? ¿23 hay hoy? Bueno, entonces, en total, querés saber lo que vamos a hacer. Sí, porque acá veo uno de queso rallado. Sí, pero yo le hago un promedio al 10% por, si son 23 mil litros, son de 2.300 kilos. Hoy hicieron 2.300 kilos. Sí. Vos hacés la cuenta porque vos con 10 litros de leche haces un kilo de queso. Sí, por ahí uno rinde más, otro menos, pero estamos ahí en un promedio. ¿Cremoso necesita más leche? No, menos. Menos leche. ¿Y el de rallado necesita más? Más. Claro, o sea, yo te hice un promedio al 10 más o menos. Al 10%, pero cuando el queso es más duro... Más leche. Más leche necesita. Sí. Y cuando es más blando, menos. Menos. Capaz que un cremoso lo sacas con 7. No, un cremoso rinde el 12. Recién hicimos promedio para ver cómo estábamos. Un 12,7 nos rindió el cremoso. De 10 litros, un kilo 200.
1,200 kilos. Según la época y el clima depende, viste que los tambos son locales acá, depende también los pastoreos, cómo tengan el clima, sino cuando más calor y más seco, menos rinde el queso acá. Más complicado. Sufre mal la hacienda, la vaca. ¿Y cuál es el que se portaba mal? Este. ¿Ese pasa ahí? Que hay distintos moldes, ¿eh? Se empieza a torcer. Se torce y se torce mucho, se sale de la prensa. Ese hicimos hoy. Sardo recién hecho. Sí. Este, después, ¿cuánto tiempo lo estacionás hasta sacarlo a la venta? Depende. De 6 meses a un año. Hay unos de sprint que son de la misma olla, a veces se hace de sprint en otro molde más grande. 7 días, 8 sale. Sí, este, pero fresco es. No es un laburo bastante manual, ¿no? Algunos lleva, sí, algunos procesos sí, otros no. 90% manual. ¿Eh? El 90% manual. Está bien. Hoy hicieron entonces, vamos a repasar. Hicieron tibo, que es el queso barra. Hicieron el sardo, que es el de rayar. Y ahora van a hacer un cremoso. Un cremoso. ¿Qué otras variedades hacen? Pategrá es el cáscara roja. Sí, y amarillo también me hace el fontina. Y el fontina. Sí. ¿Sacamos la tapita? Sacar la tapa. No sé. Mirá, ¿puedo agarrar acá? Sí, sacá. Ese está, pero fresco, está en, es cuajada todavía. ¿Ahí te la da vuelta uno para mirarlo? Es cuajada, muchacho, no. A los 15 días es otra cosa, es. A los 15 días toma la fisonomía. Porque este no necesita tanto estacionamiento como el. Y vos sabés que si tiene 15 días, un mes, tiene un mejor sabor a veces. Claro. Lo notás cuando lo comés. Aparte de la elaboración, los fermentos que usamos le ayudan a tener un buen feteo, un buen sabor. ¿Los fermentos de dónde los traes? Tandil, Agrilac. Tandil. De Tandil. Pero sí. En realidad son exportados. Hansen, importados son Hansen. ¿Los traen de afuera? Sí. Yo lo compro a ellos, pero es Hansen la marca, están ahí aroma. Sí, sí. En otras queserías hemos tenido oportunidad y hacía mucho hincapié en lo que es el fermento. Es como que es la identidad del queso. Es eso. Más allá después de la calidad de la leche que vos usás, la calidad de la calidad de leche, distintas temperaturas, pero cada fermento te da sabor a cada queso. Rinde menos, pero el sabor se lo manejás vos con los fermentos y las temperaturas y el pH. Se toma pH ahora también. La calidad de la leche también. Ahí está el pHímetro, ahora lo voy a buscar, le voy a traer para mostrarte. A ver, tráelo. Vamos a clavar en el queso. ¿Esta que viene de tambos de...? Mira, la que viene justamente ahora, a la mañana, es del hermano, un tambo que tiene la mano de... Ajá. Tengo dos hermanos que son tamberos. Uno es encargado y otro es dueño. Pero son el encargado de Menéndez y el de acá son dueños del tambo. Ajá. Ahí está, mira, 5 va marcando el pH, ¿ve? Va bajando. Cuando más baja, más acidez. Más pH, más acidez. Viste que se toma con, no sé si has visto, algunos lo toman con un tenemon. Con el esquiadorne y felostanina. El pH, que el pH baja y el acidómetro sube. Pero ajá. Los dos miden lo mismo. Mire, pero más fácil para medir dentro del queso es este. Este te mide la acidez dentro de la masa. Ahora este queso de acá se va a ir ahí. Exacto, por 24 horas. 24 horas. Barra me voy un día. Un día. Con sardo me siete voy días. 7 días. Y sí. Cremoso. 3 horas. Sí. También tiene que llegar cada cual a su pH. Después de la salmuera van todos a frío. Ajá. Todo a frío. A la cámara. Y ahora, por ejemplo, esto, toda la elaboración de hoy, todo lo que es barra y cremoso, se envasa el día jueves. El día jueves, que es el otro día que elaboramos, se envasa todo lo que se hizo hoy. No, si hoy es jueves. Hoy es jueves. Bueno, sí. El lunes. Sí. No, ustedes producen lunes y jueves. Sí. Sí. ¿Esta hormita cuánto pesa? 3 kilos. 3 kilos y medio está pesando. 3 kilos y medio. Y me decís que pierde, ¿cuánto por mes? 300 gramos en tabla. En tabla. Era el otro proceso, ahora la bolsa menos. Y ahora el otro día pesó, un chico pesó, lo guardó 2 años y perdió 300. 300 gramos en 2 años. Sí, guardó uno para probar a un muchacho en distribuidor que le llevamos y lo guardó. En 2 años 300 gramos le perdió. Menos del 10%. Sí, y le mejoró el sabor, porque no agarró sabor de afuera, viste, de los hongos. Y los otros dos, el amarillo y el cáscara roja, o el pategrás y el... Tiene un proceso similar a este, se prensa también. ¿No? Sí. Estos son los moldes. ¿Se gustan los mismos moldes? Estos son los moldes. Es un molde de una horma. Esta horma está en 5 kilos y medio, 6 sí, más o menos. 6 kilos para el fontina, 6 kilos. Sí, entre 7 y 8, según el cortador. Según cómo corten, tenemos chicos, ¿no? Me están cortando el otro día, me cortó un sobrino. Muy a
8 kilos me sacó un. Y pero un hebrín. ¿Cómo es eso del cortado? Porque si lo llenás mucho, viste. Vos lo llenás con la masa. Ahora, con la mano. Eso quiero hablar ahora bien. ¿Cómo es? ¿Vos qué haces? ¿Generás una pasta? Bueno, ese es distinto a lo que vas a ver ahora, porque ahora vos vas a ver caer la masa sobre el molde. Y todo el resto de los quesos cae la masa sobre la mesa. Sobre la mesa. ¿Con aquel dique? La dividimos la mesa con aquello, ahí a la mitad, y la masa cae sobre la mesa. Y se prensa. Hacemos un prensado con aquel aparato que está allá, se prensa, se pone una chapa arriba de la. ¿Están ahí? Se ponen arriba de la masa y se prensa. Entre 15 y 20 minutos. ¿Entendés? La prensamos. Más o menos 15, 20 minutos para desubrar. Este fue el que cortamos la barra, mirá. Sí, este es este. Exacto. Sí, pero cortamos el pategrás y el sardo, pero le damos distinta largo. La barra la cortamos en un saque entero, ¿eh? La corte según el tamaño. La pone arriba, querido. Barra que te corta. Arriba, ponela arriba. ¿Eh? Para que vean. Eso lo hicimos nosotros porque nos costaba cortar. Es para cortar, es manual. Manual. Hay otro que es con hidráulico. Nosotros lo hicimos a mano, estamos acostumbrados y nos parece fácil ahora. Entonces, esas pastas vos las manipulás acá. Con el corte manual. Con el corte manual. No acá. Van al molde. Pero después sí, vas ahí. A medida que van cortando, vamos poniendo en el molde. Vamos poniendo en el molde. Después se van dando vueltas, se van apilando como están estos, o se ponen en la prensa como están aquellos. Se van prensando. Pero este es un trabajo manual sobre la mesa, no es sobre el molde. Ese va directo al molde. El suelo lo mandamos afuera para los chancheros. Allá sale el suelo en la punta, ¿ves? El suelo es acá. Sí, larga todo el líquido. Y mirá que te decía yo que de 10 litros te queda un kilo, te larga 9 litros de suelo y te queda un kilo de queso. Sale el suelo. Por suerte hay chancheros que lo llevan. Ajá. Se lo regalo. Los chancheros le dan los terneros, los chanchos todo. Le dan, porque tiene un valor nutricional. Sí, un nutricionista le dijo a mi hermano, cuando le damos nosotros, que 20 litros equivalía a 3 kilos de maíz. ¿20 litros de suelo? Sí, a 3 kilos de maíz. Algo de proteína y. Sí, proteína es. Sí. Proteína y. Un poco de. Proteína y un poquito de crema va, viste, grasa, pero bueno. Le produce proteína al animal. Mirá, no sabía que. Más proteína que otra cosa porque le tienen que. Con eso solo para sufre mucho el frío el animal, los chanchos en el invierno. Ajá. El maíz le da caloría. Chicos, ¿me muestran por dónde ingresa la leche? Bueno, vamos. Adama presenta Apresa, un nuevo herbicida desarrollado para que cada molécula exprese el máximo de su poder de protección. Apresa combina dos ingredientes activos claves para el control de malezas difíciles sin restricciones en la rotación. Apresa tiene amplio espectro y aporta mayor residualidad a partir de una única y simple aplicación, actuando desde la preemergencia. Diseñado especialmente para el control de yuyo colorado resistente y gramíneas anuales. Para que tus lotes de maíz y soja rindan el máximo, necesitas más que poder. Necesitas Apresa, poder concentrado. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar cambios a la salud y al medio ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Eficiencia. Precisión. Innovación. Tecnología. Compromiso. Calidad. Los valores que nos identifican respaldan nuestro crecimiento. Y es un orgullo que ese respaldo esté también en nuestro nombre. Somos PLA by John Deere. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación. Solo el líder en flumioxacin podía convertirlo en una gema. Presentamos Gemit Top, una nueva formulación con partículas más chicas y homogéneas para una mejor distribución, mayor superficie de contacto y total eficacia. Nuevo Gemit Top, flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro.
En Agro de Sousa combinamos la tecnología y nuestra pasión por la sustentabilidad para crear productos y servicios que protegen el medio ambiente y optimizan la productividad de tu tierra. Comercializamos maquinaria agrícola y acompañamos al productor con marcas de primer nivel. Producimos materias primas de calidad y aprovechamos los desechos para generar energía verde, porque estamos convencidos que la sustentabilidad es la clave del éxito. Les queremos compartir nuestra nueva estrategia de un Venturino más verde y más sustentable. Para ello, en nuestras sucursales, en nuestras 4 sucursales, tenemos planteo de paneles solares tanto como cocheras como por encima de los techos de los talleres de nuestras agencias. En este momento, con esta inversión, estamos planificando autogenerar el 40% de la energía que consumimos. Y eso forma parte de un plan concreto de sustentabilidad hacia el 2030 para poder generar de la misma forma el 80% de la energía que consumimos en nuestra empresa, de manera verde y sustentable, reduciendo la emisión de dióxido de carbono y, por supuesto, contribuyendo hacia un medio ambiente más sano y sustentable para todos. Somos parte del campo que nunca para, pensando todos los días en crecer, con productos y soluciones para cada necesidad del cliente. Por eso seguimos siendo número uno en venta de tractores, repuestos y agricultura de precisión, e incorporando a la línea New Holland toda la gama de productos Aliochis y Sestari. Catelli, concesionario oficial New Holland. En TDC Agro contamos con equipamiento original Braco. Braco, una marca para exigir. Este es el tanque, este es el camión, viene, sí, aparca acá. Sí, la traemos fría de los tambos ya. Bueno, todos los tambos tienen equipo frío de, sí, de última ya generación. Ya. Muy moderno, con frío. Yo no tengo frío en este. Entra fría, la acumulamos acá y de ahí es con esa misma manguera. Bueno, ahora está conectado el camión directo al pastorizador, pero sí, ahora... conectás y ahí ya te ingresa al establecimiento. Sí, de ahí, con esto entramos la leche. Y este es el lavado que tiene, pero de acá sacamos para adentro. Con esa manguera sacamos. ¿Por qué necesitas que la leche venga fría? Porque si no se me pasa de acidez, se echa a perder. Viene de los tambos. Ya está. 3 grados, 3,5, 4. En un equipito que hay, pues unos tambitos chicos que traen ellos atarros, ese es de ellos. Es de un tambero. Está puesto ahí, ellos echan la leche. Cuando está fría, yo después la utilizo. Por eso me comentaste que en verano se... Sí. Se complica un poco, sí, con la... Si bien laburás a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero... Bueno, el calor adentro lo sentís y la leche que tenga buen frío siempre y higiene los tambos, si no, no te aguanta, como trabajo yo. Pero sabemos trabajar a veces cuando hace más calor en el verano, lunes, miércoles y viernes, para más. O sea, laburás menos horas para evitar las horas de calor, pero sí, laburás más días. Sí, y porque hay más caudal también. Más de 4 ollas ya se te complica y te caen muchas horas adentro, ¿viste? Y por ahí cuando hace calor, al hacerlo en 3 veces no está tantos días leche parada acá. Claro. No perdemos calidad. Este es el... Entra por acá. Bueno, ahora está con agua. Vamos a la leche vuelta. Entra acá, con esa bomba circula la leche, aquella el vapor entra y se condensa, lo circula. Agua caliente, están las temperaturas, ahora porque está apagado. Esta es la que marca la temperatura de pasteurización y esta es del agua caliente, pero ahora está, después cuando esté en marcha va a marcar bien la temperatura. Y entra vapor, ingresa vapor por acá. Acá viene a ser donde cocinamos, pastorizamos, pasteurización. Bien, acá y, digamos, le das el proceso de preparado a la leche. Sí, para mandarlo a la olla. Pasa primero siempre por el pastorizador en las atadoras. Siempre.
Sí, por ahí no es tanta la crema que sacamos, sino le sacamos un poquito, le hacemos como una higienización más. La natadora le hace un filtrado por las revoluciones que tiene y le sacamos a ciertos quesos, mido yo con el balde y bueno, tengo en el comín también, le saco cierta crema. A la barra le sacamos tanto, al sardo tanto, al pateras tanto. Cada uno con su formulita. Sí, es distinto. No es secreto, pero yo le saco distintas barras. Yo a 6.000 litros le saco para de la, 20 litros, a los 6.000 litros pasé la barra. Y al sardo le saco 30. Al pateras le saco más, le saco como 60 a la olla de 6. Cambiando las texturas. Y por ahí los sabores, más crema, menos crema, tiene mejor sabor. Por demás. Por de menos crema le quita sabor. Le quita sabor al queso. Ajá. Y se queda muy seco. ¿Eh? Y va la olla ahí arriba. Queremos mirar la olla. Mirá, hay leche cuajada más arriba, debe haber, en la olla. ¿Acá qué estamos haciendo? Paleteando el queso cremoso. ¿Es lo que va a caer ahora? Sí. Es el único que lleva es temperatura de cuajado 38 y se trabaja con esas paletas. ¿Viste que va lento? Va, sí. Porque es una masa muy, muy blanda. Se te rompe de nada. No la podés golpear. ¿Los otros sí van más rápido? Aquello sí se pica, ahora cuando baje el nivel vas a ver que hay unas cuchillas, unas liras. Lo pican, pero como más chico que la uña, sí. Aquellos. O sea que al sardo le todos da... Todos los otros quesos llevan un picado, como entre un grano de maíz y un arroz llevan promedio. ¿Tienes buen agarre? Yo soy muy pajarito, ¿verdad? Como me vengo a los lugares que donde sé que puedo tener... No, pero igual, mira. No, tiene un buen agarre, vos sabés lo brava que le pedí, eso que tiene semilla de melón, ¿viste? Pero es bravísimo. No, sí, no pasa nada. Y el golpe es feo ese, golpearse es feo. El fermento, hablamos mucho de los fermentos, ¿en qué momento se lo incorporás? Cuando va cayendo la leche, le voy echando leche. Ya está el fermento todo dentro acá. ¿Acá? Sí, ya está el fermento, ya, lo primero que le echamos fue el fermento, calcio y el último el cuajo. Y la temperatura, bueno, esta temperatura tiene por fuera la olla porque es más caliente, pero adentro sí. Tiene 38, tiene la masa. Ajá. Y los fermentos están ahí para mostrarles que salimos sobre. Vamos. Este es el fermento que usamos. Estos son los que usamos en el cremoso. STI-14, STI-12. Sí. La mezcla de los dos. Uno y uno siempre en la olla. Una costumbre, ¿viste? Ya no cambiamos por una cuestión de no... Para no cometer errores, para más seguridad de la elaboración, ¿viste? A ver, vamos a correr a los chicos. ¿Qué, ¿Qué pesa esto? ¿10 gramos? ¿5? No pesa nada, no sé, ni mirá, nunca lo he pesado, pero no sé si... Tiene que... ¿Eh? ¿Pero viste lo que es? No pesa nada. Lo que... Este de acá es de la barra, esto. Este con este va en barra, ¿entendés? En el tibo va, estos dos. Pero vos, no sé, tendrá 2 cucharadas si tiene sopera, si tiene cada uno. De Dinamarca son los fermentos. Ah, le diste como, sabés que nunca de hemos Dinamarca leído. Son. ¿Cuánto le pone esto a cuántos litros de leche? Estos dos van en 6. ¿En 6 litros? Sí. Y esos dos también en 6.000. En 6 digo yo 6.000, vamos a poner en 6, no en 6. No, en 6.000. No. Entonces. No, si le llegamos a echar uno de esos en 6, para esa olla se nos va el número. Este es súper, no, para aparte más allá del costo. Súper concentrado. Acá hace frío. Vos sabés que no se le terminó a mi señora justo. Este también. Faltó abrirlo, me la llevaron ayer. Está bien. Un pedido. Este, de estos son los sobres igual que aquellos, para el sardo. Este también lo usamos para un sardo fresco, pero usamos. Nos está dando mejor resultado este, para el sardo. 003. ¿Eh? Acá está, 003. Para el sardo usas uno solo. Dos. También. Dos también. Dos de la olla, dos. Todos. Y acá están los productos terminados. Sí, acá. Este es el sardo fresco. Que yo te decía, sardo fresco, saborizadito, con la masa de barra ahí. Cremoso sin sal en la punta, ¿verdad? Con una bolsa que quedó de la... ¿Blandito? Ese es saborizadito. Sí, no es duro el queso. Este, ni este, ¿ve? A ver la barra, alguna estacionada, donde hay no, estacionada acá. Ya ha pasado para el otro lado, mi señora. Pero está bastante... Esta, ve, mirá. ¿Eh? Nada, mirá cómo cambia, ¿no? Esto está para fetear, perfecto. Y estos son saborizados, ¿ve? La misma masa. Pero se endurece un poquito por la misma... que uno quiere creer, es la misma masa. Pero se afirma un poquito por el... Ah, te voy a mostrar una amasadora, tengo. De plástico. Le damos una sacudida fuerte y lo endurece. Le saca un poquito de... Salimos por acá, así que vamos a mirar la otra cama. Dale. Después se raya y lo empezamos a cerrar. Tiene cortina. ¿Te seguimos nosotros? Sí. Esto es pategrás. Lo ves en el molde chiquito, lo hacemos en el mismo molde de sardo. Pero es pategrás. Y acá está el que vos decías, lo tapó con un nylon porque condensa a veces. Cuando la vamos con la lavadora. Ahí tenemos uno para firmar abajo acá. Le saco ese, el amarillo. Este es el Fontina. Sí, y hacemos
Y esta es la arma más grande. Sí. Lanzame solo más. Vale, te lo saco, ¿eh? Sí, este. Y después también este, ¿no? Este está un poquito blando, ¿no? ¿Todavía? Sí. ¿Y ese? Este es el criollito que hacemos también. Ah, no me lo nombraste. No, ese es el envolte cremoso. Es la misma masa, ¿eh? ¿Eh? Pero es esta masa, esta. Y aquella es de la misma olla, pero cambia el sabor. No sé. Si... ¿Pero acá le pusiste otro fermento distinto? No, el mismo. Y cambia el sabor, puede ser por el molde, el salado. Vos sabés que este tiene distinto sabor que el paté. ¿Este, el criollo no es el que tiene como un toque ahumado, le parece o no? No. Por ahí lo podrán nombrar alguno, pero es distinto. Es más saladito y echa ojo como... es más fuerte. Tiene un sabor similar a este, pero más salado. Porque al ser así cuadrado se sala más. O sea que el mismo molde le otorga propiedades distintas y yo te... Sí, sacate... pero es de la misma olla, sí, el mismo fermento. Sí, todo. Pero con el molde distinto... Sí. Con el solo hecho de moldearlo diferente. Cuando más grande el molde, más picante. A veces no sé en qué va. Si tarda más en madurar. Este tarda más que este en madurar. Aunque deben estar iguales, porque al tener más sal, la sal lo retrasa la maduración. ¿De sí, dónde distribuyen, hablando de todo el mundo? Pringle fue el primer lugar. Sí. Segundo, Bahía. Después Suárez, tercer lugar. Cuarto, Tres Arroyos. Después, en quinto lugar, fue La Prida, La Madrid, Deró, lo hace otro chico, otra distribuidora, de La Madrid, hace La Prida, Deró, Benito Juárez, sí, cada distribuidor tiene sus lugares. Y mi hijo ahora retomó de vuelta a Suárez, Pigüé y Montehermoso y Dorrego, que son los últimos, porque se dejó después Suárez y lo empezó de vuelta a él. Y escuchá, pero en Montehermoso tenés venta al público también. No. Lo lleva él a todo. A otro. ¿Venta al público tenés, tu hermana tiene? Nada más, mi hermana. Yo no, negocio propio no manejo ninguno. Los números que manejamos con mi señora de la fábrica y... Yo se los llevo y a cada distribuidor que le llevo el queso en cada pueblo es de él. No me meto para nada yo. Claro. Yo se los llevo. Sos un proveedor. Sí. Tengo un chico en Bahía también que yo le llevo y lo maneja él el queso. Abren un negocio, me llaman a mí, no se lo tienen que llevar y yo no me paso, no me meto en lugar de él. Tal cual. Los dejo, cada cual. Ellos me pagan, me cumplen, yo no me meto. Vos llegás hasta un punto. Ya cuando ya después. Es más, sí. Yo el queso cuando lo bajo en Bahía ya no es más mío, es de él. Aunque tenga el rótulo nuestro, para mí no es mío, es de él. Él lo pagó, es de él, lo maneja él, lo vende él. ¿Lo conserva él o lo...? Sí, tiene sus cámaras, todo el hombre, está muy bien equipado. En todos lugares, ¿eh? ¿Tenés una zona, digamos, tenés el producto colocado? Dijiste una zona. Sí. ¿Nombraste unos lugares? Benito Juárez. Deró, Arboleda, La Prida, La Madrid. Después tenemos Suárez, Pigüé, Dorrego, Montehermoso, que lo hace mi hijo. Y después tengo otro chico que recién llegó, en una Fiorino me hace Pringle, el negocio de mi hermana, pero la distribución lo hace un chico en Pringle, Sandoval y Ventana y Cabildo. Y el otro chico Bahía, pero no se pasan, está cerquita Bahía, no. Y después tengo un sobrino que hace Tres Arroyos, Indio Rico. Pueblo chiquito también le vendemos. Le vende chico, yo no me meto. Está bien, sí. Pero. Y tengo, me olvidé de decir, tengo para temporada, por suerte, en el verano, cuando se me achica mucho Bahía y eso, porque se van los chicos. Bahía me crece mucho en marzo cuando van los estudiantes, porque hay las ventas. Bahía, y me tengo Necochea y Mar del Plata. Lo hago en un viaje, le llevo los quesos a los dos. Al verano, para la temporada. Sí, ahora ya estamos llevando. Porque el queso tiene un consumo estacional. Vamos, sí. No tiene un consumo parejo todo el año. No, bueno, ahora nosotros nunca hemos vendido la costa. Los primeros años que estamos vendiendo la costa me sirve. ¿Y sí? Porque me crece cuando los otros... La costa crece... La ciudad cae. Cae acá, como se Bahía, Pringle. Te cae. Y cuando achica la costa, entonces vos siempre estás metido en los dos mercados. Te vas a hacer la temporada a la costa cuando sí, la pero ciudad... Yo se los dejo también los distribuidores, Tengo uno en Necochea y otro en Mar del Plata. Y muy conforme, y lo venden, lo manejan ellos, yo no me meto desde ellos. Cuando se los bajo también. Bien, le hago el mismo. Está bueno cómo le vas encontrando la. Le hago el mismo día, cada 15 días les sé llevar a Necochea y Mar del Plata. Primero bajo, voy cargado, primero bajo Necochea, ya liviano para poder el otro. Y ya cuando viajo a 100, por ahí, ya cuando bajo después de Necochea, llego rápido igual, voy a 100 kilómetros, un vehículo grande, voy a 100. Sí. Y vuelvo a 110 vacío, más ligero, no, los cuido. Y por eso mismo, iba a decir, ¿cómo? Porque al trabajar lunes y jueves me quedan días para llevar. ¿Entendés? Si no, va a decir, ¿cómo? ¿Cuándo lleva este? No.
tengo día de descanso y día para llevarla. ¿Sí? Sí, obvio. Che, ¿cuántas personas te ayudan? Y somos nosotros, nosotros con mi señora, después está el hijo, un sobrino y el yerno. Y el hombre que me junta leche. Los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Adama presenta Apresa. Un nuevo herbicida desarrollado para que cada molécula exprese el máximo de su poder de protección. Apresa combina dos ingredientes activos claves para el control de malezas difíciles, sin restricciones en la rotación. Apresa tiene amplio espectro y aporta mayor residualidad a partir de una única y simple aplicación, actuando desde la preemergencia. Diseñado especialmente para el control de yuyo colorado resistente y gramíneas anuales. Para que tus lotes de maíz y soja rindan el máximo, necesitas más que poder. Necesitas Apresa, poder concentrado. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Peligro, su uso incorrecto puede provocar cambios a la salud y al medio ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Cuando el futuro llega al campo, crecen los resultados. Con Massey Ferguson, el productor se coloca un paso adelante en innovación y tecnología. Tractores con las transmisiones más modernas del mercado. Cosechadoras que producen mayores resultados y rentabilidad. Pulverizadoras robustas y versátiles en cualquier terreno. Forrajeras para los profesionales de la pastura. Con Massey Ferguson, la agricultura avanza. El futuro late hoy. Te esperamos en nuestro concesionario oficial en Monte Maíz. Somos Agrocomercial García. Seguimos latiendo fuertes junto al campo argentino. Con la misión de producir alimentos de calidad, CDA desarrolla una agricultura continua, sostenible y por encargo, generando valor agregado e innovación al productor, con un fuerte compromiso con las generaciones futuras. Y basada en el concepto de socio-ecosustentabilidad, tiene como objetivo intensificar el conocimiento, incorporando nuevos cultivos para disminuir el uso de químicos. Centro Desarrollo Agrícola. Agricultura con valor. Para potenciar el rendimiento de tus agroquímicos, usa Ligier pH Bio. Corrige la dureza, acidifica y humecta. Con Ligier pH Bio, mejorás el agua. Mejorás tu aplicación. Ligier. Buen día, hoy estamos en Catelli, básicamente repasando por ahí lo que fue la jornada del día miércoles 6 de septiembre, al cual nos hemos reunido con un montón de clientes en nuestro predio de Ruta 11. Fue una jornada muy linda, a la cual nos pudimos volver a juntar con todos los clientes, con gente de la fábrica de New Holland, de Cestar y de Alochi. Con muchos beneficios para los clientes en la compra de repuestos originales y la venta también de servicios. Bueno, se ha repasado un poco muchos de los productos que hoy estamos comercializando, pero lo más importante y lo que todo el mundo destacó fue el lindo momento que hemos pasado juntos con
con lindo show. No lo acompañó mucho el día, pero bueno, súper valorable que vinieron más de 700 personas y bueno, se han quedado a lo largo de toda la jornada. Bueno, para nosotros, como decía Luis, fue muy importante el hecho de haber compartido un día con nuestros clientes, un día de campo. La verdad que agradecer la convocatoria, o sea, vino mucha gente, más de lo que habíamos pensado. Esto nació como una feria de repuesto, como una manera de acercar a los clientes, de acercar nuestro servicio, nuestra postventa a los clientes. Y bueno, creció un poco la idea y terminó desembocando en esto, un gran evento, la verdad que muy lindo, impresionante, con mucho público. Como dice Luis, no nos ayudó mucho el clima, pero la verdad que fue un día excelente. Pudimos interactuar con los clientes, acercar nuestro servicio de postventa y que realmente la gente dimensione, o que nosotros dimensionemos la importancia de la postventa en este rubro. Tal cual lo dijo Víctor, para nosotros fue algo sumamente importante, muy lindo. Esperábamos que iba a salir algo un poco más chico, con menos gente, y la realidad que nos sorprendió la respuesta de los clientes. Así que bueno, destacar el trabajo que ha realizado todo el equipo de Catelli, todo el equipo de New Holland, las marcas que representamos. Sumamente contento con el compromiso que demostró el equipo y los clientes. Así que nuevamente gracias a todos los que nos han acompañado en este día tan importante. Y bueno, se redobla la apuesta para la próxima. Yo creo que lo mejor de todo va a ser la próxima que hagamos, porque la gente va a venir con esas ganas que ya demostró en esta anterior. Y así que bueno, súper agradecido a todos por lo que hemos logrado. Bueno, desde la postventa también agradecer, por supuesto, primero a todo el equipo de Catelli, que hizo un esfuerzo muy, muy grande para organizar este evento y realmente salió muy bien, mejor de lo esperado. Y por supuesto a los clientes que se acercaron, que estuvimos charlando, que bueno, interactuamos bastante y la verdad que dio buenos resultados, buenos frutos. Así que bueno, esperemos poderlo repetir y los esperamos en el próximo evento. Concesionario oficial, Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137, Chavás.
este queso es el esbrín que te decía hoy. Sentí un olor, ¿no? Sí, te iba a decir, se siente... Este que larga olor, este queso que metimos hoy. Porque este... aquello tan envasado no te larga nada. Este es cremoso. Si este es un cremoso, ya está estacionado, ¿ves? Pero este, ya está para... este lo sacamos la salmuera hoy, lo pusimos acá en esta cámara para que se seque todo lo mejor posible, cuando más se seque y con frío, porque lo vamos a envasar con la bolsa esa para estacionarlo. Esa bolsa que me dijiste, sí, que de tres meses, seis mejor. Sí, pero que no perdés tantos gramos. No, y la bolsa tratamos de envasar bien porque tiene un costo elevadito y es bueno, da buen resultado. Escucha, ¿y este cuál es? Este es el esbrín. Es el que se pinta negro, ¿viste? El regianito, que lo conocen mucho, esbrín, le decimos, sí, una cana fábrica. ¿Pero el esbrín no es blando? Esbrín. Ah, esbrín. Ah, no, el brit es otra cosa. Ah. No, el brit es un queso con... medio francés. Y acá tenemos más. Otra cámara. Hasta prendí la luz. Ah, acá está el tema. Sí, acá hay estos cartones son para, escucha, después. Y ahí está la bolsa de que hablamos tanto. Este es el que yo te decía del cerdo envasado. Este está, me parece que ayer lo puso mi señora. Esto hace unos... Ahí le ponemos la fechita porque esta es la fecha para... Lo envasó... ¿Agosto? Sí, puede ser 12 de agosto. 12 de agosto. 12 de agosto del 22, ¿eh? Y todavía falta. Sí. No, aparte se nota. Bueno, acá tenemos uno que estos están preparados para. Se viene a estacionar, los envasamos con esta bolsa. Esta no es de secado, una bolsa de fresco para que no se reseque más porque están preparados para una exposición. Tiene que poner stand mi hermana, le tocó poner en exposición rural acá. ¿Acá la de Pringles? Sí. Bueno, esto es un esbrín, ¿ves? Ese está hecho el 12 de 9. Esa es la fecha que le pusimos nosotros, le tiró la salmuera para no perderlo, para sacarlo del agua. Pero. Ya acá tenés 7 de octubre. Sí. Faltan ya nada más. Ahí lo trozamos ya, mirá cómo quedó. Este fue trozado. Ya este está. Este, algunos de estos tienen un año, ¿eh? Pero no están tan resecos, ¿ves? Pero tienen un sabor barro. ¿Un año esto? Sí, un año tiene alguno. No, acá en la fecha no dice, pero un año por cuando lo sacamos de esta bolsa. Vamos a hacer la aclaración que son sin TAC. Sí, vos sabés productos... que los dieron en el sin TAC. Hicimos análisis. Así que. Hasta los saborizaditos porque. Hicimos los condimentos. Claro, y nos mandamos un saborizadito cada uno y dio bien. Y compramos los condimentos en el mismo lugar. No nos importa, así los vengan a ofrecer uno más barato, porque no queremos tener ese problema grande. No, no, sí, tal cual. O sea que es apto para celíacos. Sí, todos. Una buena noticia. Los dieron, no sé, lo tendremos hace 6 meses. No lo teníamos. Sí, bueno, sí. Este que ves sin envasar es el pategrá, que no lo pudimos envasar. Este es este, el pategrá. Este lo tenemos que lavar y pintarlo después. Este va de rojo. Sí, y allá tenés uno abajo, los Fontina, ¿ves? Vos decías este que va de amarillo, ¿ves? Este acá. Va de amarillo. Tocalo de afuera, tocalo, apretalo, porque le voy a dar textura. Ah, blandito. ¿Ves? No este... es duro. Y no. Tocalo aquel otro de allá, va a ver cómo cambia. ¿Cuál? El que está aquí, el que parece el mismo molde, pero cambia la masa, eso es brin. Claro. Es más duro. Sí. Y se va a endurecer, y este no, este se va a mantener. Este se va a quedar ahí. Sí. Y para que deche ojo, que haga elasticidad, ¿viste? Esto es larga frío. Sí. Esto, bueno, falta llenarlo. Falta llenar esto. Pensamos poner una estantería más ahí. A ver qué tenés acá. Mirá, ahí te va a decir la fecha de qué día es. ¿Abril? 13 de abril del 22. A ver, no es tanto, ¿no? ¿Cuántos meses viene a tener? ¿Esto? Sí. Y si de 4 estamos de 5, casi 6 meses. Casi 6 meses, sí. Había de un año. Estos son los que más quedaron, los más frescos. Había de un año que los trozó. Le miro la fecha, mi señora se encarga de hacerlo. Claro, por ahí. Los trozados, estos son los del año. Sí, estos son los que tiene el año. Sí, llévalo. Llévatelo. Este vamos a decir, el primer queso que vamos a cargar. Ah, ok, hace frío ahí. Vamos. Yo me vengo con chalequito acá, pero me olvidé. Oh. Eso lo va acomodando mi señora, arma pedido, ella, yo no. Y vamos haciendo stock también, ¿viste? Tenemos 5 sabores porque si haces más. Como dijiste vos, te perdés. Y viene uno y quedás mal por ahí. ¿Pero cuántos condimentos vas a hacer, además? Este le decimos un pepata a nosotros. Es con pimienta. Tengo que agarrarlo de nuevo. Es con pimienta. ¿A ver, tí? Pepato y chimichurri. Sí, chimichurri. Por ahí otro más, hay orégano también. Y debes tener con... Acá está. Orégano. Y debes tener algo provenzal. ¿Y ají molido lo hace? Ají y cebolla. Ahora voy a buscar. Acá está. Tenés para probar distintos sabores. ¿Cuánto te di? 1, 2, 5, 3, 4, 5 sabores. Los otros son sabores. Estos son. Sin sabor. Pero este es el que te va a gustar más de todo. No sé si te gusta el picante a vos. Sí, el de ajo y cebolla. El ajo y cebolla. Vos sabés que mi hermana me vende más de este. Hasta de este. Las barras que. Yo le hago unas barras para ella.
grande, ¿viste? El tibu. Sí. También en la misma maquinita la hacemos en barra para que fetee y vende más de este. Y el chimichurri no me lo vende, pero... ¿No? Porque le gusta más ella y ofrece más ella. Claro, vende obviamente. Vende desde el gusto personal. Sí, sí, pero no... Vender otro también, porque hay gente que le va a gustar. Alguien llama la mano al muchacho. Sí, la fábrica de salamine acá cerca, pasamos, hacemos la nota y ya tenemos la picada, ¿eh? Sí. Bueno, acá ya estamos con el producto terminado. Nos quedamos a esperar a los chicos que terminaban de hacer el cremoso. Vimos caer la pasta, la masa. Vimos los chicos cómo estaban trabajando, ¿no? La verdad que, bueno, ahora esto va a reposar un poco. Va a deshebrar. Ya se puede dar vuelta. Ya se puede desmoldar. De acá me voy a salmuera. 3 horas. 3 horitas. A la cámara y en 7 días. No, ahora 3 horas en la mesa. Sí. 3 horas en la salmuera. Y después al frío. Al frío, envasado. Envasado. ¿Y a los 7 días? ¿Por lo menos? ¿10 días? Sí, depende de la demanda. Tengo un queso cremoso. Súper. ¿Superlativo? Sí, el 15 en realidad. El 15 días. Bueno, la verdad que gracias. Gracias porque la verdad que para nosotros es fundamental poder venir, porque son quizás lugares que la gente no tiene acceso. Y quizás a través del programa nuestro uno puede aprender un poco más, puede aprender de los fermentos que tanto hincapié hicimos, descubrimos que vienen de Dinamarca. Sí, yo no lo había leído nunca. No es tanta la cantidad de queso, pero la consume mucha cantidad de clientes por porciones distintas. Sí, entonces bueno, la cantidad de lugares que me dijiste donde vender. Claro, sí, sí. Yo tremendo. Calculo que debe ser más de 1000 consumidores por día. Entonces, sí. Si le cambias el sabor, tenés un... Eso está bueno. ¿Lo pensaron alguna vez? Que vos decís, sí, porque por vos, día, capaz que hay 1000 tipos que están comiendo lo que yo estoy haciendo acá. Sí, sí. Es loco pensarlo, pero sucede. Sí, sí. Yo calculo 1000 consumidores por día, de ver. A ver, el queso tampoco es algo... El negocio de mi hermana, hay días que entran 200. Pero es muy tradicional, sí, el alimento... Pero si vos decís, bueno, si no tengo queso, como igual. Pero bueno... Pero el queso siempre está. Sí. Ya sea en una picada, en un relleno, en un sándwich, en una pasta. O sea, siempre el queso está... Este cremoso lo usan mucho para... casi como una mozzarella, pero para las empanadas, para que no se le abra, dice que no moja. Claro. Que no se abre el repudio. Queda ahí. Sí, sí. Podés ponerlo en la pizza, se estira bien, pero no tiene el sabor de la mozzarella, pero se estira. Con la mozzarella en empanada tenés razón, suele estirarse y afecta el repudio. Esto no, esto queda... Sí, que no se le abra. Claro. Yo sé por lo que me dicen los chicos que venden. Sí, sí, lo envolvés con el jamón y va para adentro. Sí. Bueno, les cierro la idea. La verdad que TDC Agro está hecho en función a un montón de lugares como ustedes que nos abren las puertas, que nos permiten, en realidad, a través de las historias de ustedes, que son los verdaderos protagonistas, porque son los que están laburando, los que vinieron hoy a laburar a medianoche y van a seguir pegándole hasta la tarde. Pero a través de las historias de ustedes y del laburo de ustedes, la gente entiendo un poco más de elaboración, de producción y de trabajo. Sí. De cómo se labura. Sabemos, a veces acá sabemos tener visita de la, como esto es municipal, yo alquilo la municipalidad, tenemos visita de la escuela. Vienen y bueno, le explica a ella un poco a nosotros, pero vienen de alote de 30 nenes para que puedan ver. Porque los nenes, los que más se desesperan y meten las manos en el suelo, además que son de esta edad, chiquitos. Nada, es él. Para un nene venir acá y claro. Meten la mano en la salmuera, no tienen problemas, se mojan, están contentos. Vienen de la escuela, yo no. Hasta es más, tenemos inspección de asunto agrario y el hombre ya sabe que yo los tengo que dejar porque es de la escuela. Es la única fábrica de queso que hay en Pringles y quieren venir a ver. Y aparte, qué bueno que está que los nenes empiecen también a tomar dimensión de que hay un montón de cosas, de salidas laborales, de que te pueden despertar por ahí el bicho de hacer un montón de cosas. Para mí es fantástico que los nenes visiten fábricas de alimentos, fábricas de implementos agrícolas. Porque ahora tienen una materia también, hay chicos de otras escuelas que vienen a hacer pasantía, pero los nenes vienen a mirar un día, vienen a mirar como un pasivo lo hacen ese día. ¿Sí? Con las maestras vienen todos. Y son clientes algunos porque dicen, no, mi abuelo compra, dice. Claro. Y vienen y meten las manos en el suelo. Es verlo, pero es guardapolvo. Sí. Y disfrutan, y bueno. Y es así, es así. Bueno,
Gracias. Gracias a usted por haber venido. Bueno, no, estamos para eso. Me encantó venir. Señor director, valió la pena la madrugada del día de hoy, sí, venir de noche. Yo le di los quesitos, Cati, y hubiese dado una barra estacionada para que esté aquí. Yo le di los sabrisaditos. Pero queso más que nos vamos a llevar. Para compartir. Exacto. Sí, le di, no sé, los sabrisaditos chiquititos y un cacho de brin y un pategrás. Pero dar una barra para que festeen, es el que más sabor, el que más, vos sabés que mi hijo llevaba pategrás y lo cambió. Cambió por la barra. Vamos a probar la barra. No, lo porque a la sí. Señora de él no le gustaba y... La caja que me diste no se defonda porque te digo que le metió de todo. Ahora se la vamos a mostrar. También hice comer crema de jeringo italiano. Crema pesada, estoy... Probé todo. Está bien. Chicos, gracias. Gracias a ustedes. Y ustedes sigan con más Te Deseo. Gracias. Bueno, ¿cómo anda, amigo? Todo bien. Me lo crucé, estamos acá. Lo que es famoso, lo conocido, Cerila Pringlense. Bueno, me crucé con un amigo, un grato encuentro. ¿Cómo anda usted? Bien, por ahora, todo bien. Así que trabajando, no sé qué cómo es que vas a hacer. Cuénteme, ¿qué programa de televisión mira usted? Que me dijo recién. Sí, miro tu programa porque me gusta, lo miro siempre, y porque relacionado al campo. Y me crié en el campo, así que ¿sí? Hoy lamentablemente ando en el camión. Bueno, pero está vinculado, o sea, con el transporte de leche. Sí, con transporte de leche, buscando la leche en los tambos todos los días, lunes a lunes, así que todos los días igual, así que. Bueno, pero ¿y qué por ejemplo, cuáles son las notas que por ahí disfruta más o le gusta más de TDC Agro? Sí, agro me gusta mucho lo que es siembra, lo que es todo chacra, me gusta, por eso lo miro, porque me llama la atención de muchas cosas importantes que hay en nuestro país. En nuestro, hay sí, mucho, sí, ¿eh? Sí, muchas cosas importantes. Y cosas que aprendés a cosas nuevas. El programa es importante porque te lleva a mirarlo, te lleva a aprender muchas cosas, porque nunca terminás de aprender. Esto es todo así, todo es una vuelta que va dando. Es un recorrido sin fin. Sí. Qué bueno, por personas como usted estamos más que obligados a seguir haciendo este programa como lo venimos haciendo. Amigo, muchas gracias. No, gracias a vos. Y que tenga un excelente día. Gracias igualmente, que la sigas bien. La Cámara de Aceites Vegetales surge, digamos, en la línea histórica un poquito más adelante, ¿no? De la creación de la Bolsa de Comercio, porque bueno, ¿no? Surge a través de la proliferación del cordón industrial, básicamente, puntualmente, el polo aceitero. Tenemos Charolais también. Hace poco se abrió la importación desde Inglaterra y bueno, llegan estos embriones congelados, llegaron 4. Se implantaron y nacieron 2, un macho y una hembra. Así que bueno, eso es el inicio, digamos, de una nueva raza. Este año, mi abuelo dice que con sembraron 145 hectáreas de trigo, que lo hicieron a caballo, viste, arado a caballo, pagaron el campo. Mirá vos cómo son las... ¿Cómo era la...? Como, sí, las cosas, ¿no? Así que bueno, de ahí quedaron instalados acá.